Para comenzar esta actividad, quiero invitar al escenario a Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, muy buenas tardes. Y efectivamente, como se ha señalado por parte de Margarita, venga para acá, ahí, se esconde. Porque además tenemos que expresar que efectivamente estamos en este acuerdo de trabajo compartido, tanto la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y parte de una aseveración que está señalada en el lema que encabeza esta actividad y todas las demás que vamos a hacer, que es el derecho humano a ser migrantes. Y cuando lo pensamos de esa manera, fue casi como una premonición respecto de cuando desde el gobierno se señaló que Chile debía retirarse del pacto migratorio. Y en el fondo lo que hubo ahí era un desconocimiento de que la migración es un derecho. Entendiendo que la migración puede ser forzada o puede ser voluntaria, pero finalmente la persona que está en la condición de migrante tiene el derecho a ser migrante y por lo tanto a que se le reconozcan todos los derechos que están asociados a la vida digna en un país. Y esto es demasiado importante porque para nosotros el tema no se resuelve solo creando condiciones para un desarrollo mínimo de la inserción de esas personas que son migrantes en la economía del país. Ya de por sí eso es súper bueno. Pero es mucho más que eso. En el fondo es un encuentro de culturas. En el fondo es una convergencia de saberes. Es una reunión de voluntades para poder desarrollar un país solidariamente abierto a la región y abierto a los grandes desafíos que tiene el mundo en la actualidad. Y para el museo particularmente, lo decimos en esta oportunidad, es muy prioritario poder hacer un diálogo de las memorias que vienen con las y los migrantes y nuestras memorias, la memoria de quienes están acá. No voy a repetir lo que se ha dicho en el sentido de que todas y todos somos migrantes, pero sí voy a reiterar que este es un museo que está comprometido junto con la universidad a defender este derecho, el derecho a ser migrantes. Y lo hacemos y queremos hacerlo no desde un verticalismo académico o de una superioridad institucional, lo hacemos desde una opción participativa. Lo que queremos hacer es construir un programa en conjunto. Y para eso es este primer panel. Y lo que venga también después tiene que seguir la misma tónica. No queremos predicar, queremos actuar. No queremos dar lecciones, queremos aprender de lo que debemos desarrollar en conjunto para proteger él y los derechos de los migrantes y para que entendamos que este país necesita desarrollarse de una manera amplia y fraterna. Y por eso, con ese discurso de la fraternidad, es que nos sentimos muy contentos de poder estar junto a la Academia en esta tan urgente como hermosa iniciativa. Muchas gracias. Cuando hace unos meses atrás el director del museo, particularmente en representación de este museo, nos invitó como universidad a participar de este proyecto, la idea era unirnos en torno a este tema y a esta declaración de principios que hablaba Francisco también. Y pensamos que nuestro aporte tenía que estar puesto desde el punto de vista de la academia, desde la generación de conocimiento, que es nuestro más principal meta, digamos, objetivo como institución.
Y de esa forma, este proyecto formó parte de las actividades que desarrolla una dirección de la universidad que se llama Dirección de Investigación y Posgrado. Hoy día tenemos con nosotros a la directora de esa dirección, que los va a saludar y dirigirles unas palabras también. Y por otro lado, con algo muy importante, que es la que es vínculo con el medio, que es nuestro también espacio en donde nos relacionamos y entendemos que nos relacionamos con el medio y entendemos que todo lo que generamos no puede no tener un correlato con la realidad. Por eso para nosotros esta instancia es tan importante. Aprovecho de contarles que la semana pasada tuvimos una reunión ampliada con colectivos migrantes de distintas nacionalidades, con la universidad y con el museo, en esta búsqueda en conjunto de poder generar instancias, y esta instancia es parte de ese acuerdo también. Van a venir otros, los mantendremos al tanto de todo eso, y los invitamos también a seguir formando parte de esas otras instancias. Para continuar, como les decía, invito a Francisca Pérez a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría primero que nada agradecer al Museo de la Memoria por habernos invitado a colaborar en este ejercicio de poder reflexionar colectivamente en torno al tema de la migración. Recogiendo un poco lo que aquí ya se ha dicho, nosotros como universidad nos interesa especialmente poder potenciar ciertas líneas de investigación que permitan desarrollar la producción del conocimiento desde la dirección de investigación, por supuesto, y como señaló Margarita, también en relación con vínculo con el medio, y desde esa perspectiva, recogiendo un poco lo que la universidad es desde su visión y su misión institucional, donde está instalado desde su origen el tema de los derechos humanos y por supuesto también el tema de la inmigración. La universidad tiene una trayectoria académica donde esta ha sido una temática de interés, y en ese sentido, cuando se nos convocó a esta investigación con un grupo de investigadores, se ha estado trabajando en tratar de desarrollar ciertos lineamientos que nos permitan poder discutir y posicionar el tema de la migración a partir de ciertos ejes temáticos, que nos permitan abrir el debate en un momento tan importante actual, digamos, hoy en día, sobre la migración. Y a partir de la discusión de ese documento, que va a orientar el conjunto de actividades que se van a realizar durante el año, dentro de esas está el ciclo de conversatorios El Derecho Humano a Ser Migrante, que se inauguró hoy día, con este primer conversatorio, donde la idea es poder reflexionar en torno a la migración, exilio y desarraigo como una primera temática que nos interesa poder comenzar a discutir, y los otros conversatorios que vienen a lo largo del mes de junio, donde están distintas perspectivas y puntos de vista que permitan enriquecer y posicionar esta temática hoy día. Así que bienvenidos, espero que sea muy fructífero todo lo que podamos discutir hoy día. El agradecimiento especial a los colectivos que están participando hoy día acá y que, como señalaba Margarita, ya empezamos un trabajo de diálogo para que ellos vayan también participando y dando forma a cómo vamos a ir desarrollando el conjunto de actividades que se van a desarrollar. Muchas gracias y espero que sea una excelente jornada. Le voy a dar el pase ahora a Rosario Fernández. Ella es encargada de la unidad de investigación de la universidad, es doctora en sociología, y ella va a conducir este debate y les va a contar un poco quiénes son nuestros invitados también. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosario y voy a estar moderando esta mesa con estos invitados impresionantes que tenemos para este primer conversatorio. Vamos a partir con Eduardo Cardosa, es integrante del Movimiento de Acción Migrante MAM y del Consejo Consultivo de Uruguayos en Chile. Cada uno va a tener 15 minutos y yo los voy a ir avisando cuando se va acabando su tiempo. Si quieres partir, Eduardo. Antes que nada, agradecer la invitación al Museo de la Memoria y a la universidad por estas actividades que se están realizando y que nos parecen de suma importancia. Hablar de derechos humanos en Chile en este lugar tiene mucho sentido. Venimos moviéndonos en el mundo hace 140.000 años. Andamos caminando por esta tierra, vinimos de África, éramos todos y todas negros. Y después de 9.000 años, nos volvimos sedentarios. Gracias a las mujeres
que nos enseñaron a cultivar el alimento que no tuvimos que salir a buscar. Y quizás por enseñarnos eso y darnos cuenta de que podíamos cultivar más que lo que comíamos, para desgracia de ella, surgió el administrador, el masculino, y en signo de patriarcado. Cuando hablamos de migraciones en estas épocas, y cuando hablamos de exilio, lo que estamos hablando es de las consecuencias de unas causas que no las citamos y que tienen manifestaciones concretas, como es el desarraigo. Como movimiento, nosotros nos preocupamos por los derechos humanos, no somos víctimas de nada. Sí sentimos lo que se siente en una sociedad en que el extranjero parece que se ve como enemigo. Y eso quizás sea un legado de cuando los Estados-Naciones generaron las fronteras, sobre todo en un continente que tenemos tantas cosas similares. Y nos separamos en frontera, y cuando nos separamos en frontera nos quedaron familias por un lado y por otro de las líneas imaginarias. Y esas fronteras, que debieran ser lugares de encuentro, se transformaron en lugares donde la soberanía nacional de cada país se siente amenazada. Por tanto, el que llega ahí hay que tratarlo con sospecha. Desde que se generó se incentivó el proceso de globalización neoliberal, hubieron países que hemos perdido y otros que han ganado. Ganan siempre los mismos y perdemos siempre los mismos. Eso incentivó la migración que tenemos hoy. Y hoy en el mundo hay 252 millones de personas que viven en situación de movilidad y que no viven en donde nacieron. Hay 68 y medio millones de personas que son desplazados por la fuerza, entre los cuales se encuentran 400 millones de desplazados internos, 25 millones y medio de refugiados y 3 y medio millones solicitantes de asilo. En el mundo hay 10 millones de apátridas y cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse. Esa es la realidad que tenemos en este contexto de sociedad global. Cuando hablamos de las situaciones que convergen a los desplazamientos, son situaciones muy diversas, y entre ellas está el exilio, la situación forzada por un Estado que expulsa a sus hijos, que los detiene, que los hace desaparecer, que ustedes conocen bien, porque incluso la razón de este espacio tiene que ver con una memoria que no se debe perder nunca. Y también cuando vemos la realidad actual de Chile, no podemos olvidar que Chile fue un lugar de acogida para toda la región. Chile en los años 70 acogió en su territorio prácticamente personas de todos los países de la región que estaban corridos por dictadura o perseguidos, y gente que vino a colaborar también en un proceso que era innovador y liberador. Gente también que corrió la misma el mismo destino que muchos chilenos, y hay desaparecidos de diferentes países de la región y del mundo, que todavía están sin saberse dónde están. En el caso de mi país son 10 personas.
Entonces, cuando hablamos de exilios, cuando hablamos en este contexto de situación, no podemos olvidar que quien se desplaza de un lado a otro tiene razones que son muy fuertes, y esas razones no entienden de fronteras a veces, tampoco quien sale de una situación de miseria o de perseguimiento o de persecución en el campo, se lee la ley migratoria de un país para poder entrar. Lo hace en las cosas mínimas que necesita, los papeles mínimos que necesita, pero no los detalles. Y ocurren que después se desplazan, y ocurren que hay países que fomentan más la libre circulación de personas y otros que no. Chile está cambiando, y está cambiando para mal. No tenemos buenas noticias para dar. No tenemos buenas noticias para dar en el sentido de algunas políticas que nosotros como movimiento categorizamos de racistas, concretamente contra población haitiana afrodescendiente, sobre todo mujeres. Y no tenemos buenas noticias cuando hace poquito, en una semana, dos haitianas murieron por falta de atención en un hospital. Cuando nos pasan estas cosas nos acordamos de ese otro Chile, porque otra forma es posible en el mundo, y porque el hecho de que Chile no haya suscrito el Pacto Global sobre Migraciones, que tiene un significado súper importante. Este pacto se generó a partir de iniciativas que se hicieron en la región, en donde se aportó al mundo una visión con respecto a abordar el tema migratorio en su globalidad. No se puede detener la migración en una frontera. Es imposible. El proceso migratorio tiene un origen, tiene un desarrollo, y lo último es la frontera. Si no hay colaboración entre países, y el pacto era lo que proponía, no existe posibilidad. Si lo que estamos buscando es constituir la irregularidad a partir de la legislación, porque la irregularidad es útil a ciertos capitales y muy inútil a los derechos de las personas, porque no lo tienen ninguno reconocido. El hecho de no firmar el pacto, el hecho de oponerse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se le hace ciertas indicaciones con respecto a las expulsiones que se han hecho, como el hecho de todavía no firmar las indicaciones que se le han hecho con respecto al examen periódico universal, nos plantean una situación que es peligrosa, una situación que nos retrotrae a políticas quizás antes de 1945, porque si hablamos de los derechos humanos surgieron después del Holocausto. No hablamos del desarraigo, yo creo que otros no van a hablar, nosotros lo sentimos, y nosotros lo vivimos, y lo vivimos con nuestros compatriotas de la región, y lo tratamos de integrar y de integrarnos críticamente. No nos pidan otra cosa. Todo lo que estamos haciendo con respecto a la legislación lo hacemos no por corporativismo,
nosotros creemos, estamos convencidos de que un Chile inclusivo, de que un Chile de futuro es posible con todos quienes elegimos esta tierra para hacer nuestras vidas y que queremos contribuir a ella en las mejores condiciones, con nuestros derechos bien respetados, porque si no, tenemos que gastar mucho tiempo en luchar por ellos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues seguimos ahora con Patricia Flier. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora y miembro del Consejo Científico del Centro de Investigaciones Sociohistóricas de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Un poco largo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi enorme agradecimiento al Museo de la Memoria, una vez más estoy aquí, a la Academia Humanismo Cristiano, que digo, fue la que hace muchísimos años, a partir de la figura y la amistad de Elías Padilla, me hizo cruzar la cordillera para venir a trabajar junto a mis colegas chilenos. Yo quisiera en esta presentación, en esos 15 minutos, explicitar por qué me siento felizmente convocada a trabajar y a pensar junto a ustedes estos temas de las migraciones, exilios y desarraigos. En primer lugar, porque me permite abordar junto a ustedes un tema que integra la agenda de trabajo de la historia reciente, pero especialmente las migraciones forzadas son un problema de investigación con el que tenemos un compromiso académico y político particular. Desde hace ya varios años nos hemos dedicado a estos temas y hemos creado un programa interinstitucional de estudios sobre migraciones, exilios y refugios con sede en mi universidad, la Universidad Nacional de La Plata, pero que reúne proyectos de investigación acreditados de distintos países de la región. Estos proyectos pertenecen a los sistemas nacionales de Chile, de Brasil, de Uruguay, de México y de Argentina. Entonces, este trabajo intelectual nos permitió trabajar con clave comparada, pero también nos ha brindado la oportunidad de construir vínculos y generar producción académica de alto impacto en la región. Primer tema. Segundo lugar, porque el problema de los desplazamientos forzados ha sido y sigue siendo una de las aristas más complejas de la violencia contemporánea. Un problema que no ha recibido ni recibe la atención necesaria para limitar su expansión a escala global ni para reparar los daños que ella ocasiona. De modo que cada reunión, cada espacio en los cuales somos convocados nos permite dar, tenemos la oportunidad de dar visibilidad a un problema que nos interpela y nos desacomoda y que nos habla de un pasado que no pasa, nos habla de genealogías, de continuidades, de repitencias cada vez más complejas y de mayor alcance. Tercer lugar, porque trabajar en el pasado reciente nos permite y nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y preguntarnos, especialmente por el sentido del trabajo de los historiadores e historiadoras, volver a las clásicas preguntas del sentido del oficio del historiador del tiempo presente para preguntarnos el para qué de la historia reciente e historizar desde allí la construcción de un campo de estudios que se ha consolidado en la región, pero que ha sido una faena compleja, difícil, porque digámoslo otra vez, la historia reciente sirve para resignificar y para disputar, para complejizar e intervenir en el presente, sirve para cuestionar, sirve para desnaturalizar, implicándonos como sujetos históricos, porque digámoslo una vez más, una cosa es la distancia crítica y otra es la neutralidad. Y en cuarto lugar, porque este tema me permite volver al recuerdo y a la ausencia siempre presente de mi querida colega historiadora María Eugenia Orbitz. Porque con María Eugenia, por ella y con ella, descubrí y descubrimos los argentinos lo que significó el exilio y el desarraigo para los chilenos víctimas de la dictadura de Pinochet y de sus aliados tradicionales.
volver a nuestra querida Kenia, una profesional exquisita de la Universidad de Chile, quien fue una pionera y un faro en la historiografía del pasado reciente en el Cono Sur, es volver a quien tendió los primeros pasos para la construcción de los puentes necesarios para la creación y consolidación del campo de los estudios de la historia reciente en el Cono Sur. Luego volveré más extensamente, pero debo señalar que hablar de historia reciente del Cono Sur es explicar que se trata de una construcción historiográfica en escala regional, en la que el quehacer científico demandó renovados esfuerzos teóricos y metodológicos y, por supuesto, parte de una decisión política de pensar los estudios en clave comparada en torno a un proyecto político de la integración latinoamericana, en particular la integración del Cono Sur. La voz de Kenia llegaba desde Chile. Su escritura abría diálogos con la historia chilena con el Cono Sur. Ahora también es cierto que el pensamiento de Kenia estaba imbuido de los aportes de la historiografía que se inauguraba en los años 80 y 90 en el siglo pasado en Europa, particularmente en Francia, renovación que tendrá un impacto global, porque la historiografía mutó en esos tiempos y la Kenia fue tributaria y militante comprometida en la expansión de una nueva forma de conocimiento. Nuestra Kenia es, claro, junto con otros colegas chilenos, una representante destacada de la modificación de la forma de escritura, así como las formas de concebir la historia. En su traverso, a quien ella admiraba por encima de todos y desde la historia intelectual, nos advierte sobre los que esos cambios obedecieron, por un lado, el surgimiento de lo que hoy denominamos historia global, que significa pensar la historia como un conjunto de interferencias, de conexiones, de intercambios materiales, económicos, demográficos, tecnológicos, y de transferencias culturales, lingüísticas, científicas, literarias, que estructuran las diferentes partes del mundo en un conjunto de redes, ciertamente jerarquizadas, pero también unificadoras. Esta historia global estudia el papel desempeñado por las migraciones, las diásporas, los exilios, junto con los procesos económicos y políticos para la elaboración de las ideas o la intervención de prácticas culturales nuevas. Y en segundo lugar, por el redescubrimiento del acontecimiento, el acontecimiento con su autonomía y su espesor, sus enigmas. Y en tercer lugar, el ingreso masivo al taller del historiador del concepto de memoria. La memoria como un nuevo paradigma del enfoque del mundo contemporáneo, la memoria que adquiere el estatus tanto de fuente como objeto de investigación histórica, la memoria como un nuevo paradigma historiográfico. Y aquí nuevamente otro aporte original de nuestra amiga, su reflexión original en y para la consolidación de los campos de estudio de las memorias en este país. Vuelvo entonces a Kenia para pensar el campo intelectual y el quehacer del historiador. Volver a explicitar los desafíos que tuvimos que aceptar y transitar los que abrazamos la decisión política de escribir y enseñar historia reciente en nuestros países y en la región. Por un lado tuvimos que redefinir marcos teóricos y metodológicos, pero por otro tuvimos que construir espacios académicos para la expansión de esta forma de comprender el quehacer historiográfico. Definir qué entendemos por historia reciente, tarea nada sencilla y tampoco libre de tensiones, una tarea que nos interpela como historiadores, como historiadoras, como ciudadanos, ciudadanas, como seres humanos. De modo que somos historiadoras, historiadores que trabajamos en y sobre un pasado que no pasa. Somos quienes recogemos las preguntas y las demandas que la sociedad actual le hace al pasado, así como atendemos aquellos reclamos que el pasado le formula al presente. Somos historiadoras que hemos decidido que trabajar en el tiempo cercano no solo es posible, sino que es necesario en un plano científico, político y ético. En el actual marco social y político, los tiempos del neoliberalismo a escala global, nuestra labor profesional ha adquirido renovados sentidos. Existe una demanda social urgente y presente que nos interroga y nos interpela para encontrar anclajes que intenten comprender qué está pasando, por qué está pasando y cómo es posible. Y en demasiadas ocasiones sentimos la insistente mirada hacia nosotras de buena parte de nuestros connacionales, quienes esperan que desde nuestra experticia brindemos respuestas sólidas y contundentes, ya que nuestro oficio se basa en ello: describir, explicar y buscar la verdad. Sabemos que la historia es un discurso crítico sobre el pasado, una reconstrucción de los hechos y los acontecimientos pasados tendiente a su examen contextual y a su interpelación. Pero la historia también sirve para elaborar conciencia ciudadana.
para que una sociedad enfrente los problemas que tiene con su pasado, para que construya su propia identidad, entre otras tantas misiones. Ahora bien, en esos cruces emerge el historiador del tiempo presente, marcado por la tensión y a veces la oposición entre historia y memoria, entre el acontecimiento y la experiencia, entre la distancia y la proximidad, entre la subjetividad y la objetividad, entre el investigador y el testigo, tantas discrepancias como pueden caber en una persona, como dice Henri Rousseau. Y la doctora Orbis cumplía con todas estas notas distintivas de la historia, de las historiadoras del tiempo presente. Tensiones a las cuales ella le agregaba algo más. Nuestra Kena era a su vez protagonista e investigadora. Es decir, una profesional, una historiadora profesional que pudo poner distancia entre su propia subjetividad de protagonista y testigo de época para escribir la historia con y desde el sentido crítico que el oficio demanda. Despojarse de su condición de actora, de militante, de víctima de la violencia para convertirse en una profesional que, con sensibilidad y distancia crítica, escribía la mejor historia del pasado reciente de chileno. Kena era una historiadora original, nos enseñó sus herramientas para mirar el pasado. El humor, el buen humor y las múltiples funciones del humor judío formaban parte también de su mundo cultural, al cual ella apelaba para narrar la dura experiencia del exilio y el desarraigo, tema sobre el que me invitaron a desarrollar en este conversatorio. La historia mínima de la familia de los París Orbis era el ejemplo indiciario de la historia del exilio chileno. La reflexión de uno de sus hijos, que al discutir con el otro sobre quién tenía la responsabilidad de que el arroz que iba a ser su cena se había quemado, demostraba el alcance de la pérdida que conlleva el destierro. El niño pequeño, el cabro chico en lenguaje chileno, sentenciaba que no era necesario discutir sobre esa catástrofe culinaria, porque no solo no tendrían cena, tampoco tenían patria. Porque el exilio, entre tantos despojos y carencias, también les había quitado la patria. La contundencia de la anécdota no quita la impertinencia de seguir indagando sobre el sentido del exilio y del desarraigo, simple y profunda. Precisa y perfecta. Actores, actoras que quedaron partidos al medio, expulsados de la patria. Con una lente aguda miraba el pasado, muchas veces el pasado lejano, para recoger las preguntas que estallaban en el presente. Ese presente que era el de ella, que ella vivía como contemporánea. En las búsquedas de respuestas se sumergía en las invisibilidades y en las memorias subterráneas del siglo XIX chileno que habían legado al siglo XX. Amaba la historia de las ideas y la historia intelectual. Entendía que indagar en los problemas no resueltos y en la historia de los personajes y proyectos políticos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX podría brindar herramientas para entender la fundación de los imaginarios políticos autoritarios y su disputa en torno a la idea de la nación. Prestó especial atención a los regímenes autoritarios europeos. Ahora, Kena iba con un paso adelantado. Su gran amor eran las imágenes en movimiento, como le gustaba definir a estos documentales y películas con las cuales nos abrió el corazón y el cerebro, que también habla de la historia chilena. Este abordaje le permitió avanzar con enriquecidas herramientas en la construcción de la historiografía de la historia reciente. Recordemos que en la región otros soportes fueron los que primero dieron los primeros pasos para abordar los pasados traumáticos. Su experiencia en el trabajo con las nuevas fuentes le permitió y nos permitió derribar los resabios de los modos tradicionales de pensar la historia como un territorio de un pasado cerrado o clausurado y al que se accede de forma privilegiada desde los archivos y los documentos escritos. Para finalizar, me gustaría destacar el privilegio que tuvimos las que disfrutamos de estar a su lado, no solo como una gran y entrañable amiga, sino como una compañera de ruta en la construcción de una escuela y un espacio historiográfico. Además de ella y su familia, eran nuestro objeto de estudio. A través de la narración de su historia de vida estábamos recorriendo la historia del pasado reciente chileno, un pasado traumático que se niega a pasar, un pasado que es presente y que se engarza con nuevas formas de intolerancias.
donde la injerencia del capital adquiere ribetes escandalosos, con la capacidad a escala global de imponer modelos donde la exclusión y las pobrezas son solo algunas de sus notas más dolientes. Un mundo que no ha aprendido nada de las tragedias del siglo XX. Un mundo donde la memoria ejemplar no resulta, pues cada día las mayorías se vuelven más pobres, la discriminación y la xenofobia se recrean de manera exponencial y donde los exilios, las migraciones forzadas se vuelven aristas destacadas de una región que ha perdido la esperanza de construir sociedades donde el bien común y la equidad ocupen el centro del proyecto social por el avance del modelo conservador y de derecha. Yo les propongo entonces recoger, volver a levantar las banderas de las resistencias. Por los que ya no están, por nosotros y por los que vendrán, recordemos que tenemos el derecho de andar juntos, donde el bien común no sea una quimera, sino una aspiración pronta a cumplirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, nosotros teníamos invitadas acá en Marambuena, sin embargo ella no pudo asistir hoy día, estaba enferma, pero tenemos felizmente con nosotros a Adriana Palomera. Ella es doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile e investigadora del Centro de Estudios Migratorios del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al museo, a la Academia de Humanismo Cristiano y también a los presentes. La verdad es que no pensé que iba a haber tanta gente, así que felicito también el esfuerzo con este frío. Y a propósito de las palabras de Patricia, no puedo dejar de lado, soy profesora de historia de origen, entonces no puedo dejar de lado lo que está pasando hoy día, ¿no? Y solamente quiero expresar mi absoluto rechazo a la reforma y a lo que significa hoy día el nuevo currículum, que saca justamente lo que es la historia reciente de nuestro currículum. Y es algo que no concierne solo a los profesores de historia, raramente algunos creen que sí, no, es nuestra, es de nuestro pueblo, es la historia de las mujeres del siglo XX que se está recogiendo, es la historia de los pobres del siglo XX, especialmente de las violaciones a los derechos humanos, de, no sé, muchas cosas. Entonces, invito mañana a las 12, vamos a hacer una marcha, los profesores e historiadores, en el, perdón que diga esto, ¿no? Me estoy saliendo, pero vamos a marchar desde el Archivo Nacional hasta a las 12, hasta el Ministerio de Educación. Así que los invito y ahora continúo. Perdón. A propósito también de la memoria, ¿no? De lo que nos falta en términos de los estudios, claramente hemos avanzado mucho en términos de lo que son las últimas diásporas a propósito de la dictadura. Sin embargo, hay una serie de temáticas que están siendo abordadas de hace 5 años con algunas investigaciones, y entre eso está esto que está ahí, ¿no? Que es de la utopía al amparo político, refugiadas y asiladas en Chile entre 1973 y 1975, que es como la mirada al revés, ¿no? No estamos hablando de las chilenas exiliadas y refugiadas o de los exiliados y refugiados afuera, sino de aquellos que efectivamente llegaron a Chile en el contexto, digamos, de lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Pongo la metodología porque justamente uno de los problemas que tenemos para examinar esto tiene que ver con los archivos que tenemos, así que quiero efectivamente señalar que este trabajo es un trabajo que venimos haciendo desde el CEM hace como 3 años, 4 años, y que tiene que ver con haber rescatado, digamos, los salvoconductos que nos dan mucha información que estaban en FASIC, lo cual es muy interesante porque hemos logrado no solo rescatar las cifras, sino que también los nombres de las personas que estuvieron en asilo y refugio en Chile siendo extranjeros. ¿Ya?
Bueno, ¿cuáles son las justificaciones de haber tomado el tema de las mujeres? Es que ya, esto lo hemos dicho muchas personas, ¿no? Pero efectivamente la invisibilización de las mujeres, aunque uno no lo crea, sigue estando presente. Entonces, a veces cuando nosotros conversamos del refugio o de los migrantes, también desaparece en ese todo la mujer, ¿no? Y yo creo que este trabajo invita también a hacer una reflexión sobre aquellas mujeres extranjeras que estuvieron en Chile participando primero en apoyo a algunas exiliadas ya de las primeras dictaduras que se habían realizado en Brasil el año 64 y posteriormente en Bolivia, que sufrieron trágicamente incluso la devolución a sus tierras iniciado el golpe militar. Bueno, aunque sea majadero, quise ponerla, yo sé que muchos de los que están acá seguramente saben, pero creo que es interesante siempre seguir pensando en esto, ¿no? ¿Qué es lo que se dice de aquellos que son refugiados? Y lo señalo exclusivamente porque me parece que en Chile uno de los problemas que tenemos también con la migración es que los migrantes son todos migrantes, pero los refugiados desaparecen de esa migración. Entonces, hoy día estaba en otra actividad, en Cami, que voy a tener el primer seminario, estaba con la encargada de acá de Estación Central, de la oficina migrante, y le pregunté cuántos refugiados habían. Y no hay voto, no tienen el registro de cuántas personas refugiadas y hay ni siquiera a nivel local. Entonces, eso es muy interesante porque también le pasa a nivel nacional. Es más, muchas de las personas que solicitan refugio hoy día son rechazadas. Y son rechazadas no entrando a Chile, sino que antes de entrar en las aduanas. Entonces, son una serie de elementos que debemos considerar porque además el problema del refugio es distinto a las otras problemáticas que trae la migración no forzada. ¿No? Bueno, ¿cuáles son en general los apoyos que tuvo este proceso iniciado el golpe militar? No se podría haber hecho nada si no estaba ACNUR y las otras entidades que están abajo, que es CONAR, COPAR y FASIC, por supuesto también las iglesias católicas que apoyaron en este proceso. A nivel de la normativa, es muy interesante lo que sucede con la normativa respecto al refugio. Desde 1947, a nivel internacional, se fundan las primeras organizaciones que están ahí presentes. Sin embargo, América Latina tiene una tradición del asilo y refugio. Y esto es bastante interesante, porque a propósito de los contextos post-independencia, en América Latina se vive un proceso, y la construcción de los estados nacionales, ¿no? Se vive un proceso en toda América Latina de expulsión de personas, que a propósito eran del otro bando, o liberales o conservadores. Entonces, por un asunto de tradición, se instala la idea del asilo. Doy un ejemplo, muy poca gente lo sabe. En Chile, a principios del siglo XX, se asila a Eloy Alfaro, en la embajada de Chile, a Eloy Alfaro, que es el presidente más emblemático, digamos, de Ecuador, de principios del siglo XX. Y así podríamos mencionar una serie de otras. Yo he encontrado muchos registros de gente que solicitaba el refugio tempranamente. No parecía como refugio, parecía como asilo. ¿Ya? No obstante, si uno mira el refugio en Chile o mira lo que está sucediendo con el asilo y la migración en Chile durante el siglo XX, aun cuando se declara una política de asilo de puertas abiertas, siempre que se producen procesos de expansión de la llegada de migrantes, en Chile se ha reaccionado negativamente. Desde 1918, que se hace la ley de los indeseables, ¿no? Que es la ley que afectaba a toda la población migrante, que tenía ideas políticas, la ley de residencia en Argentina, ¿no? Que se hace en Argentina y en Brasil, ya hay una restricción. Eso se repite en 1930 con la llegada de la población judía, y se repite después, luego de un éxito de la llegada de los refugiados españoles. También se produce un proceso de ya llegaron muchos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso lo podemos marcar, yo diría, en cuatro periodos dentro del siglo XX que se producen restricciones a la migración a propósito de este evento que está llegando mucha gente. Entonces, también es interesante eso. Bueno, en términos generales, nosotros, bueno, en este caso esta investigación, habla de
tres etapas respecto al refugio entre 1975 y 1973, o sea 1990. La primera tendría que ver con el refugio latinoamericano en Chile, que responde a la represión política y a la instalación de la doctrina de seguridad nacional en América Latina, y por lo tanto, como dije tempranamente, Chile asila a sectores importantes de la población brasileña que venía saliendo de la dictadura, entre ellos muchos intelectuales, la mayoría, incluso los intelectuales de la teoría de la independencia, estuvieron en Chile, participaron en las universidades, en la Universidad Católica, en las revistas de la Universidad Católica, en la Universidad de Chile. Entonces muy, muy interesante el aporte que tienen. Tupamaros, a propósito de que no hay un golpe de Estado todavía en Uruguay, sin embargo, a propósito de la represión que se comienza a instalar en Uruguay, también libra antes del 73 un grupo que está ligado a los tupamaros, entre ellos muchas mujeres que incluso algunas podrían estar dentro de las desaparecidas, ¿no? Y una de las hechos más importantes que se va a producir es que en el año 1972 el presidente Salvador Allende ratifica la convención del 51 y el protocolo del 67 que tenían que ver justamente con el refugio, y esto es muy, muy simbólico y significativo para entender lo que sucede el año 73 cuando se produce el golpe con los extranjeros. Entonces, el haber firmado este tratado significó que la dictadura, aun cuando reprime rápidamente a gran parte de los extranjeros que se encontraban en Chile, incluso muchos de ellos apresados en el Estadio Nacional, no pudo reaccionar violentamente con todo. Hay desaparecidos, hay muertos, pero no es la mayoría, porque hecho el golpe, inmediatamente se hace presente en Chile. Tres días después del golpe se hace presente a CNUD y comienza toda una gestión interna con estas asociaciones que habíamos, grupos que están antes, y extrañamente, el gobierno militar se supedita a esta intervención que venía de fuera. Entonces, ¿qué le va a suceder? Se van a crear una serie de refugios, que son refugios instalados para los extranjeros y extranjeras que están en Chile, y que es la primera vez que a nivel mundial se crean refugios especiales para refugiados en Chile. Entonces es muy interesante porque la normativa después va a ser replicada en otros procesos a nivel internacional. Ya ahí están como los representantes. La segunda etapa tiene que ver con este refugio entonces latinoamericano, donde está esta idea de los refugios, pero también de aquellos que extranjeros que rápidamente se asilan. O sea, no todos los extranjeros se van al refugio, sino muchos de ellos se asilan. Y cuando se asilan, se van a las embajadas, ¿no? A aquellas embajadas que, por supuesto, tuvieron las puertas abiertas. Entonces, esto nos lleva a mostrar en todos los registros que nosotros tenemos cinco categorías de protección de aquellos que estaban en refugio. Bueno, la tercera etapa se me la veo. Cinco categorías. Las categorías eran asilados y asiladas, que eran todos aquellos que estaban en las embajadas. Ya. Refugiados, que eran todos aquellos que estaban en estos centros de refugio. Cortesía, que eran los hijos de, o parientes, o madres de, y además los expulsados y los, bueno, otro que era similar a los expulsados que no recuerdo en este momento. Entonces, es interesante porque a la hora que se hacen los salvoconductos que son emanados por el gobierno de la dictadura, lo que sucede es que las categorías se clarifican de acuerdo a eso, y la protección de cada uno va a depender de dónde está. Entonces, todos aquellos que estaban asilados y asiladas van a ser sacados por las embajadas y determinados organismos internacionales, y los que estaban en el refugio se hace cargo ACNUR. Entonces, son distintos caminos, y eso la verdad es que da mucho, mucho en términos de la investigación para ver. ¿Cuáles son en general las gestiones del refugio? Bueno, hay muchas formas que no pretendo mencionarlas porque ya no me queda mucho tiempo, pero sí quiero que se muestren, digamos, los datos que nos muestran los salvoconductos, y nosotros podemos ver que de extranjeros solo los salvoconductos, aquí suponemos que era mucha más gente porque hay algunos que salen de forma clandestina, hay otros que ni siquiera alcanzan a estar en este proceso y se quedan clandestinamente en Chile, ¿no? Pero de aquellos que eran reconocidos
reconocidos dentro de los salvoconductos por 1.834 son extranjeros y de ellos 1.452 eran mujeres. Es decir, no tenemos la cifra para el momento. En cada uno de los gráficos que ustedes pueden ver, se muestra la cantidad y cuáles son los organismos que los están sacando. Entonces, la sede que se hace cargo es CIRI, CONAR o el Ministerio, que sería el Ministerio donde dice menú, son todos los expulsados y expulsadas, ya que no entran en ninguna de las categorías anteriores. Bueno, no pretendo darles la lata con la cifra, pero es interesante, no sé si lo logran ver, la cantidad que hay ahí. Estas cifras las sacamos de acuerdo a los salvoconductos y separamos por nacionalidad, separamos por tipo de condición por la cual salían. Entonces ha sido un trabajo, la verdad, que bien minucioso respecto a eso. Si alguien lo quiere, después igual me escribe y lo puede enviar, no tengo ningún problema, porque la idea también es compartir la información, ¿no? Y si alguien puede aportar, lo mismo. Bueno, los decretos de expulsión, está lleno de decretos de expulsión, entre ellos de muchas mujeres que eran extranjeras y que, bueno, no se ve bien, pero que señalan las formas y los métodos por los cuales serían expulsadas. Entre las mujeres, no puse todas, puse algunas, entre ellas, no sé, Mónica Ben Arroyo, que está desaparecida, Matilde Chacón, que estuvo en el Estadio Nacional, María Baluarte, que tenía la categoría de abandonar, Vania Gambirra, a propósito de la teoría de la dependencia, que eran personas que estaban, digamos, estuvieron metidas en esto y que salieron a propósito de ese momento. Entonces, para finalizar, quiero decir que este es un trabajo que estamos en una investigación que está en curso, estamos identificando a las personas, tenemos un problema con el tiempo, ¿no? Me hubiese gustado entrevistar, me hubiese gustado hacer muchas cosas, pero parte de esta generación también nos ha abandonado físicamente, ¿no? Y nos ha costado mucho también buscar registros, porque justamente las personas que trabajaron en todas estas organizaciones, que son gente, estoy pensando, no sé, en clave de FASIC, tienen mucha historia, muchas cosas que decir, pero también el tiempo y la verdad que las dificultades que hay en términos de los registros son difíciles. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora seguimos con Loreto Rebolledo. Loreto, ella es doctora en Historia de América de la Universidad de Barcelona y actualmente es profesora titular del Instituto de la Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra Armando Labarca de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la cátedra ya no la coordino, así que esa parte va a haber que sacarla del currículum. Bueno, quiero agradecer la invitación y voy a tratar de conectar los conceptos, las ideas que hay detrás de exilio, migración y desarraigo. Claramente el exilio es una forma de migración, pero es una forma que tiene particularidades, algunas ya han sido señaladas, pero me interesa hacer dialogar eso con respecto a las migraciones como las entendemos en el sentido actual, en un contexto de globalización, con grandes desplazamientos de población de un lugar a otro. En el caso del exilio, bueno, lo primero que hay detrás, ni, no solo lo que ocurrió en América Latina en los años 70, sino en general detrás de cualquier exilio, lo que hay es una gran derrota. Es una derrota en algunos casos militar, es porque se impone una dictadura, o sea, un grupo se impone sobre otro y los obliga a desplazarse para poder sobrevivir. Por lo tanto, es la decisión de salir, de moverse del lugar de origen hacia otro lugar, tiene que ver con una necesidad de sobrevida. O sea, y esa es una cosa que tiene implicancias, entre otras, por ejemplo, de no tener mucha posibilidad de elegir a dónde me voy. O sea, me puedo ir donde me logro asilar, o sea, a la embajada que logré saltar, por ejemplo, o al país donde logré llegar cruzando la cordillera o tomando un avión, la forma que sea, digamos, donde me pueden dar refugio. Las formas, además, son distintas. Tenemos situaciones diversas, ¿no es cierto?, dentro de la gente que vive exilio. Bueno,
están los asilados, están las personas refugiadas, están los que fueron expulsados, gente que estaba presa, ¿no es cierto?, y que pudo cambiar sus penas, sus condenas, en el caso chileno eso es así, por penas de extrañamiento, otros que fueron directamente expulsados. O sea, hay distintas razones, pero en el fondo lo que hay es, usted no puede vivir en su país, y ya no puede vivir en su país porque, de una u otra manera, el proyecto en el que, político en el que usted creyó fue un fracaso. Y nosotros somos los que hoy día mandamos. Creo que esa es una cosa que marca una diferencia con las migraciones si uno las mira en el sentido actual. Aun cuando, y creo que en eso es importante remarcarlo, hay varios elementos en común, pero respecto a las razones, y siempre hay una discusión, ¿hasta dónde las migraciones son tan voluntarias? O sea, cuando el hambre aprieta, cuando hay violencia en determinadas zonas de un país y la gente tiene la obligación de salir hacia otro lugar para poder sobrevivir, no queda muy claro qué tan voluntaria es esa salida. Sin embargo, tiene el matiz de que lo otro está mediado por una derrota, ¿no? Una derrota que tiene que ver con lo político o con lo militar. Con respecto a las cosas en común, bueno, hay muchas, y básicamente, y ahí después lo voy a retomar con el tema del desarraigo, pero las migraciones actuales, lo que vemos son distintos tipos de razones, pero muchas de ellas están mandadas por lo económico. Por lo menos lo que uno ve en el contexto del neoliberalismo, hay algo muy fuerte que tiene que ver con el desplazamiento de personas que no tienen las posibilidades de sobrevivir en sus comunidades, en sus países, porque no hay trabajo, porque no alcanza para vivir. Sin embargo, no es la única razón la económica, también hay otro tipo de razones. En investigaciones que se han hecho con mujeres, por ejemplo, se ve que la violencia familiar es algo que empuja a salir del lugar de origen, para poder que es otra forma de sobrevida, pero que no está mediada por lo político, ¿sí? Es otro tipo de violencia. Por otro lado, hoy día también lo vemos, hay mucha gente que se desplaza por temas de trabajo y no necesariamente son migrantes que tienen necesidades económicas, al contrario, se van a gerenciar una empresa, en el caso de las grandes empresas chilenas, ¿no es cierto?, se han instalado en distintos lugares de América Latina y sus ejecutivos llegan en otras condiciones. Entonces tenemos distintos tipos, bajo el término migraciones cabe mucho, sin embargo hay varias cosas, varios elementos que uno podría definir que son como comunes. Y uno de esos, y ahí hago el puente con el tema del desarraigo, tiene que ver con el desarraigo, que consiste en que, por un lado, cuando uno se desplaza de un lugar a otro, está dejando atrás una serie de cosas. Bueno, el caso del exilio claramente está dejando un proyecto político que fracasó, familia, etcétera, etcétera. Pero cualquier migrante lo que hace, al desplazarse a otro lugar, está dejando familia, amistades, una cultura, en muchos casos está dejando también una lengua. Y todo eso, que es una manera de vivir, algo, una manera de habitar, implica al desplazarse el tener que aprender a habitar y adaptarse a otra cultura, a otra sociedad, ¿no es cierto? Y estar permanentemente, y ese es el desarraigo finalmente, en un vaivén, como lo dice un poeta que se llama Efraín Barquero, que dice, estar aquí y allá, que vaivén de borracho, o sea, el jugar permanentemente entre, estoy viviendo acá, que es el país donde llegué, pero siempre estoy pensando en el país que dejé. O sea, en el caso, y eso no es una cosa que tenga que ver solo con los exiliados, eso tiene que ver con cualquier migrante. Cualquier migrante siempre está pendiente de qué pasó en el país de donde salí. O sea, en el caso de los venezolanos, fueran chavistas o gente vinculada a Guaidó, cuando vino esta revuelta y no se sabía lo que iba a pasar, todos ellos estaban pendientes de ver qué era lo que iba a ocurrir, porque estaban sus familias ahí y por otro lado la eventual posibilidad de volver o de no volver. Entonces hay un juego permanente de estar allá y acá, que es básicamente la generación que es la que toma la decisión de emigrar. Eso no ocurre de la misma manera con los hijos, porque los hijos necesariamente tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse, si ya sea otra lengua o lo que venga, tienen la necesidad de integrarse a través del colegio, ¿no es cierto?, donde los van a hacer cantar la canción nacional del país al cual llegaron, donde los van a hacer usar un determinado uniforme, saludar determinada bandera, es decir, de una u otra manera, el país que recibe los va integrando y eso genera una tensión familiar que no es menor. En el caso del exilio es mucho más fuerte, ¿por qué? Porque el proyecto del exiliado, como no salió por su
porque tenía ganas, digamos, sino porque no le quedaba otra, su único proyecto siempre es volver. Además está mediado por lo político. Y la posibilidad de volver solo viene dada cuando se logra derrotar al que me derrotó. De una u otra manera, ya sea con un lápiz o de otra manera. Pero en concreto, ahí hay una situación que va generando tensión con los hijos, porque ¿qué es lo que ocurre con las dos generaciones? Mientras la generación adulta, que es la que toma la decisión de salir, ¿no es cierto?, lleva a los niños a otro lado, los niños se van adaptando, se van integrando, sus amigos y su vida es esa, pero la de los padres están siempre en este vaivén de la allá y acá. Por otro lado, siempre, y eso, la mayoría de los migrantes, está siempre la idea de volver. Y eso uno lo ve en muchas de las personas que migran por razones económicas, que la idea es juntar dinero, ¿no es cierto?, para poder invertir en una casa, en un negocio, y poder regresar al lugar de donde salí. Como el proyecto de los adultos es eso, se genera una tensión tremenda con respecto a los niños, porque los niños tienen el deber de integrarse, de meterse en la escuela, de meterse en la lógica nacional para ser parte de, para no ser discriminados, por último, porque es su vida que está transcurriendo ahí, y no es el caso de los padres, que están en esta cosa ambigua de, sí, mi hijo se tiene que integrar, pero también el día de mañana me lo tengo que llevar. Por lo tanto, también lo voy a llevar a todas las fiestas patrias, le voy a enseñar todos los bailes nacionales, todas las canciones, le voy a dar la comida que se usa. O sea, no hubo niño chileno en exilio que no comió pan con palto. O sea, son cosas que uno dice que suenan divertidas, pero cuando uno va haciendo entrevistas se da cuenta que estuvieran donde estuvieran, había ciertos alimentos que se reiteraban. Bueno, ni hablar de las empanadas y cosas como esas, pero eso mismo le ocurre a todos los migrantes. Y es cosa de ver, o sea, no es casualidad que acá emergieron y florecieron los restaurantes peruanos por la migración peruana, por una migración bastante masiva. La gente migra con su cultura y también, entonces hay un juego que va y que viene. O sea, me tengo que adaptar, me tengo que integrar, pero también la sociedad en la cual estoy llegando, aún sin darse cuenta y muchas veces aún cuando discrimine, va integrando elementos que son importantes de mi propia cultura. Y eso nos va enriqueciendo, cosa que de pronto nos cuesta asumirla, sobre todo la gente que discrimina y que tiene cierto rechazo a la migración. El tema del desarraigo en relación a eso, entonces, tiene todo este tema, esta tensión con los hijos, me adapto, me integro, pero ¿hasta dónde? Si tengo la idea de volver, o sea, siempre hay algo que está atravesando, y eso no solo le pasa al migrante de hoy día, también le pasó a los exiliados. Muchos de ellos además se quedaron afuera, porque habían hecho una vida, su trabajo, su vida se había hecho afuera, y volver no fue fácil. Pero igual siguen pendientes hasta el día de hoy, porque uno cuando conversa con gente que se quedó afuera, siguen viendo las noticias de Chile, están permanentemente viendo qué es lo que ocurre acá. Y en el caso de aquellos que volvieron, me refiero a los exiliados chilenos, y me imagino que eso es algo que le pasa también a los migrantes, en la medida que tuvieron que hacer un esfuerzo para adaptarse a las sociedades donde llegaron, cuando regresan también sienten que están pisando un terreno que se mueve. Porque no son iguales a los otros chilenos que estuvieron acá, no vivieron exactamente lo mismo, y eso fue muy fuerte al comienzo del retorno del exilio, en que además muchos de los retornados sentían que había un rechazo por parte de los que se habían quedado a aquellos que estaban regresando. Ok, ahora cierro. A propósito del... bueno... Eso creo que es interesante de hablar del desarraigo como algo que atraviesa a todas las migraciones, más allá de las razones que lleven, digamos. Y eso es uno de los elementos comunes entre migrantes de hoy día y los exiliados, más allá de que los tiempos cambiaron, de que cuando, si uno piensa en casi todo el exilio del Cono Sur, años 70, 80, no había celulares, no había internet, o sea, las posibilidades de comunicación eran mucho más lentas. Sin embargo, hay ciertas lógicas que son recurrentes. Hoy día la tecnología ayuda, facilita ciertas cosas, pero esa sensación de estar allá, de estar acá, de vivir en un espacio, en dos espacios a la vez, es algo que se reitera, ¿verdad? Y a propósito de nuestra capacidad de olvido,
en relación a lo que señalabas tú, los distintos momentos en los cuales ha habido rechazo a los migrantes, pero también hay ciertos gestos que se van repitiendo. Ahora, me acordé de una cosa, de una cuestión que contaba una mujer que fue la embajadora de Venezuela, no en este periodo, sino un poco antes, que era una mujer mulata, no me acuerdo el nombre de ella, y ella era estudiante de medicina en Chile, estaba estudiando medicina, la especialidad de neurocirugía en la Universidad de Chile cuando vino el golpe. Como ella era mulata y hablaba como venezolana, los vecinos que la denunciaron dijeron que era cubana. Entonces se la llevaron detenida a una comisaría y ella insistía que ella no era cubana, que ella era venezolana, que era estudiante, o sea, toda una cosa tremenda. Y dice que finalmente, o sea, logró zafar porque había un chico de 14 años que la escuchó, que insistía ella, no, si yo soy venezolana, yo soy estudiante de medicina, y el chico tenía un tío que era médico. Entonces, como a él lo soltaron antes, porque a él lo habían agarrado por toque y queda, el chico sale y llama al doctor Asenjo, que era el profesor de ella, y Asenjo la fue a sacar, y por eso hoy día está viva y llegó a ser embajadora de Venezuela. Eso a propósito de los gestos, de cómo se reitera a ella, ¿por qué la discriminan? Identifica cubana inmediatamente, le ponen el político por el tema del color de piel. O sea, cómo jugamos con los prejuicios, cómo se van desplazando, pero en el fondo lo que está detrás siempre, en muchos de los habitantes de esta sociedad, es el prejuicio. Eso, gracias. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a los cuatro panelistas. Creo que da mucho a reflexionar respecto a los vínculos entre migración, exilio, las violencias, el desarraigo, los olvidos. Ahora vamos a abrir la posibilidad de que podamos hacer preguntas, comentarios. Les pediría por favor que fuesen breves en los comentarios para que podamos compartir y debatir. Dos preguntas. La primera para todos los panelistas y también para la moderadora. Tiene que ver con esta cuestión de la memoria y con algo, algo que dijo Patricia, que dijo algo así como la memoria como paradigma del enfoque historiográfico. Bueno, eso lo podríamos hacer extensivo a cualquier otra disciplina. A propósito de eso, me gustaría preguntarles una pregunta que viene en un libro que se llama En contra de la memoria, que escribió un periodista, que no me acuerdo el nombre, es hijo de la escritora Susan Sontag. David Reif, exacto. Él en este libro, que en realidad en inglés se llama Against Remembrance, que no Against Memory, él plantea la pregunta de, bueno, ¿en qué lugar del mundo los trabajos de memoria, los monumentos, incluso los museos, han servido para contrarrestar o confrontar lo que Eduardo nos planteaba de las malas noticias, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo que aquí en Chile. Con toda la historia que ya ustedes han mencionado, parece que grandes sectores de la población pues continúan una especie de indolencia o algo. Entonces, me gustaría preguntarle a todos qué opinan de esto que plantea David Reif en ese sentido, ¿no? ¿Para qué nos sirve la memoria como un paradigma de investigación? Dada el contexto actual. Y la otra pregunta, más que pregunta, es un comentario, tratando de hacer un ejercicio de autocrítica para todos los que estamos aquí. Por ahí Eduardo tocó el tema de los migrantes haitianos, que no es muy nuevo, pero les hago la pregunta, ¿cómo podemos hacer que este tipo de espacios llegue también a ellos? ¿Cómo nosotros podemos incluirnos en ellos? Es decir, no incluirlos a ellos con nosotros, como siempre se ha querido, ¿no? En esta onda medio colonialista de siempre querer jalarlos a ellos a que aprendan a hablar español, pero nunca nos impulsamos nosotros a hablar creol. En este caso, por ejemplo, creo que en este conservatorio, en este conversatorio no hay ningún haitiano o haitiana. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo podríamos mejorar el alcance de nuestras propias investigaciones? Gracias. ¿Otra pregunta? Acá. Muchas gracias. Primero que nada, mis excusas por haber llegado tarde. Yo soy de la quinta región, pero no me iba a perder este conversatorio. Muchas gracias. Yo lo que quiero es dejar un testimonio de agradecimiento a un país maravilloso que es Venezuela, que en mi caso personal recibió a miembros de mi familia en la época del año 70, antes del 70, y después en el 73 también.
que han sido un país maravilloso, que lamento lo que están viviendo, pero tengo la esperanza de que van a recuperar su democracia como corresponde, y dejar ese testimonio de agradecimiento a Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más y... Sí, ahí. Buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla, yo creo, es ¿cuándo dejaremos de hablar de migrantes y empezaremos a hablar de personas? Vale, vamos a recoger estas preguntas y después vamos a dar espacio para otras. No sé si quieren seguir el mismo orden o alguien quiere... Estamos anotando. Hola. ¿Voy yo? Vale. Por David Riff. Hay un juego muy claro que los que hablamos de memoria, los que trabajamos en juego de memoria, siempre tenemos una medalla. Y decimos que en general la memoria tiene otra cara, que es el olvido. Las sociedades tienen que tener memoria y que la otra cara, en este caso las sociedades, también necesitan olvidos. Hay autores que dicen que esta medalla tiene que tener de un lado la memoria y que del otro lado tiene que estar la justicia como única posibilidad de llegar al olvido. Hay otros autores que dicen memoria y futuro. Entonces David Riff de alguna manera ha sido convocado en América Latina y ha estado como asesor en distintos paneles de... estos modelos políticos neoliberales, donde él ha contado algo interesante, o por lo menos está interpelando de este lugar, que él dice que no hay un solo caso donde los que trabajamos con memoria logramos la paz, que en todo caso lo que él nos propone son políticas de olvido. Las sociedades necesitan olvidar, porque desde el olvido se puede construir la paz. Obviamente también nosotros hemos trabajado fuertemente con esto, seguimos sosteniendo que la paz en este caso es la instauración de una política activa de olvido seguida con esta dinámica, y que les podemos señalar que existen enorme cantidad de casos de que la paz no llega porque es un pasado que no pasa, y mientras este pasado no pasa es porque hay un problema que en la sociedad no puede tramitar el trauma o los grandes problemas para que esto pase al pasado. Y porque el punto central es que la memoria, las disputas memoriales, tienen que ver con el presente y con el futuro. Nos recostamos con el pasado, pero la disputa es una disputa por cómo construir una sociedad que hable del principio democrático de integración, de inclusión, de equidad como elementos sustantivos del andar juntos y del bien común. Entonces, la posición de el olvido como receta forma parte de los recetarios que estamos viviendo. Digo, actualmente voy a hablar de Argentina, no voy a hablar de Chile. Digo, en la instauración del gobierno del elenco de Macri ha sido el diseño de una política clara de banalización de los procesos del pasado y de financiamiento de todas políticas vinculadas al desarrollo de programas que tengan que ver con la memoria y el cuidado y el respeto a los derechos humanos. Es instaurar un nuevo ciclo memorial, un ciclo memorial que tiene que ver especialmente con el olvido. Entonces están los militantes de las memorias y nosotros que somos militantes de historia, que historizamos las memorias para poder explicar cuáles son los componentes sociales. Quizás lo que dijo el colega, el amigo, migrantes y personas, es claro que son personas. Claro que son personas, que son seres humanos, simplemente a veces por la necesidad de encontrar conceptos, paradigmas para movernos, pero el día que nos olvidemos de pensar que cada una de estas personas que están obligados por las violencias o por las distintas razones a tener que dejarse su espacio, su lugar, y no por decisión propia, siempre hay un dolor y una asignatura pendiente que como sociedad tenemos que intervenir. Bueno, tomé un taxi para venir acá, veníamos dos, y le dije al taxista, vamos al Museo de la Memoria.
Y el taxista me dijo, ¿y qué es eso? Y el dos que me dijimos, el Museo de la Memoria. ¿Y de la memoria de qué? Y nos quedamos como un poco de la memoria, de los derechos humanos. ¿Y de los derechos humanos de quiénes? Se los prometo, esto fue hace, a las 6:30 venía. Eso fue lo que nos dijo. Y teníamos dos opciones. Entrábamos a discutir con él y decirle nuestra postura académica, intelectual. O la otra fue la que hicimos, que fue como didáctica. ¿Por qué no va a visitarlo? Ah, dijo, sí. Sí, ¿para qué le van a contar nosotros lo que es el museo? Vaya a verlo. Y nos dejó aquí y dijo, oh, yo pensaba que esto era un hospital. Perdón que diga eso, ¿no? Pero esto pasó hace una hora y media, dos horas. Entonces, ahí uno lo que descubre, efectivamente, que estamos en un momento o en un tránsito donde pareciera ser, hemos hecho hartas cosas con nuestra historia reciente, con nuestra memoria, pero la verdad es que no, tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas porque no logramos llegar, yo creo que a la gran masa de nuestra sociedad, a los grupos, especialmente a los grupos más alejados, ¿no? Y eso es porque estamos en un combate, este es el combate con la memoria. Y estamos en desigual, mi opinión, ¿no? Como dijeron por ahí, la contienda es desigual. Entonces, a mí me parece que en esta disputa de la memoria hay resistencias, hay un relato que tiene que ver con lo que vemos en la televisión, que me ha parecido lo que pasa en Argentina, ¿no? No solo las políticas de los acuerdos, ¿no? Que fueron significativas para pensar este presente, sino también en lo que nos pasa como sociedad. Entonces tenemos una sociedad que está cada vez más marginalizada. Es muy recurrente que uno diga a los que hacemos clase, siempre sale el profesor diciendo, estos cabros no saben nada. Todos los que hacen clase dicen lo mismo. Entonces, cuando uno mira lo que está pasando, los chicos están haciendo asaltos, están haciendo mucha delincuencia, yo siempre me pregunto por qué la opción es inmediatamente hay que reprimirlo, hay que castigarlo. No, están llenos de presos. Si en más van a tener a más de la mitad de la juventud entre presa y muerta. Ese es nuestro destino. Y a mí me parece que la responsabilidad que tenemos, no solo los que están en la academia, sino que en la sociedad, los que están en cada uno de sus lugares, es eso. Es decir, mira, tenemos una historia, nuestra historia reciente nos determina, nuestra memoria nos determina. Lo que pasa hoy día con los migrantes, efectivamente, nos cuesta salir de esta cosa del migrante, ¿no? El migrante es como una cosa, como que no se ve, como un ente. Son personas. Y por supuesto que tenemos que llegar a eso y los próximos desafíos, porque también somos muy honestos, a veces somos un poco destructivos con nosotros. La verdad es que Chile históricamente es un país que no tiene experiencia migrante, salvo la que tuvo a principios del siglo XX, que tuvo 4,7% porcentaje de migración. Por primera vez Chile debe tener eso, entonces somos muy nuevos. Y eso se nota en la política pública, eso se nota en la política local, ¿no? Y en todo lo que pasa. Entonces a mí me parece que tenemos un desafío y de ahí tenemos que estar con todo, ¿no? Uh-huh. Gracias. Ay, sobre el tema de los museos y los olvidos. ¿A quién le interesa que se olvide? ¿Por qué le interesa que se olvide? Y si olvidamos todo, ¿algo cambia? Yo creo que hemos olvidado demasiado y por eso qué bueno la labor, la labor de mucha gente de mantener memoria y de hacer historia. Y estamos viendo los discursos que escuchamos ahora. Yo creo que no se puede negar lo que se es. Si el Estado-Nación quiso negar la diversidad que había en este país, ya vemos las consecuencias de lo que tenemos.
No podemos negar la historia, nuestra propia historia, nuestra historia dentro de un continente, nuestra historia de hermanos de la región. Y es fundamental, no solo por eso que se dice siempre que cuando uno olvida, repite, sino por algo mucho más fundamental, y es que no somos árboles con raíces al aire. Somos de un territorio, de una cultura, y tenemos nuestros pueblos originarios tan negados, tan no tratados como persona, como decía, como nos tratan a nosotros. Nosotros en muchas cosas nos sentimos muy identificados con la discriminación y el racismo con que se trata a los pueblos originarios. Entonces, memoria sí, cuánto tenemos que trabajar todos desde el no olvidar. Es necesario no olvidar, porque los victimarios son los que quieren que olvidemos. ¿Por qué? Porque ellos no han cambiado. Somos nosotros los que tenemos que cambiar olvidar nada. Y olvido y memoria es memoria con justicia. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a inclusión, tanto el Museo de la Memoria como la Academia esta vez se están transmitiendo vía streaming, y es una forma de hacerlo llegar a gente que no ha podido venir acá. Nosotros sabemos que lo están viendo en provincias, gente migrante, de todas las nacionalidades, y eso en algo contribuye. Nosotros somos muy insistentes, vamos a todos lados y siempre pedimos streaming para todas las cosas, porque la gente de provincia nos dice a nosotros, ustedes como están en Santiago, y se da un fenómeno que también se da con respecto a Chile y a las provincias, con respecto al centralismo que desgraciadamente en toda la región tenemos todos los países. Tenemos que empezar a hablar de personas. Qué difícil. Es difícil cuando te mandan a tu país, cuando te tratan de alguna cosa y todo lo demás. Pero tenemos que empezar. Y ya hay gente que está empezando. Es decir, de hace 4 o 5 años para acá, uno ve lo que sale en la tele. Y en la tele sale el discurso del poderoso. Pero Chile está cambiando en una cantidad de situaciones con personas, con juntas de vecinos, con la preocupación por el otro que está al lado, por no hablar de los migrantes o de los desde lejos, sino ir a preguntar y tratar de hablar y ver qué es lo que le preocupa a la gente. Claro, vamos a dejar de hablar de migrantes cuando nos demos cuenta que todos los seres humanos que estamos arriba de la tierra, lo único que queremos es ser felices. Y para eso trabajamos, que sean felices nuestras familias. Y a veces confundimos la felicidad con comprar, pero podemos ser felices siendo solidarios y contribuyendo con el de al lado, preocupándonos por el vecino, no importa en qué país sea. Gracias. Sí, a propósito de migraciones y olvido, quería hacer referencia a una migración o a migraciones que siempre se nos olvidan, que son las migraciones internas. Durante todo el siglo XX, miles de mujeres campesinas pobres de este país, mujeres mapuches, la mayoría mujeres más que hombres, migraron a Santiago, y es una migración completamente borrada. O sea, no hay memoria de eso, excepto en aquellas personas que la vivieron. Entre otras cosas, no hay memoria, ¿por qué? Porque eran útiles a una manera, eran necesarias para servir en las casas, para resolver temas, ¿no es cierto?, que cierto grupo social necesitaba. O sea, me parece que el tema de la... No hay cómo sacar, cuando se está hablando de migraciones, no hay cómo sacar las migraciones en sus respectivos contextos. O sea, las migraciones internas tienen esa lógica. Por otro lado, vemos una derecha que
trata de cerrar las puertas a migrantes, pero empresarios agrícolas, que les falta mano de obra, ¿no es cierto?, para la temporada, que está propiciando que se abran las puertas para que vengan personas a trabajar durante las temporadas de cosecha. Migrantes, por supuesto, que trabajaran con poco salario, sin ningún derecho. Entonces, y eso tendemos a no verlo también. O sea, porque cuando nos conviene, y estoy hablando en este caso desde los grupos de poder que toman decisiones, no hacemos vista gorda, en otros casos sí lo ponemos y nos resulta molesto. Y empezamos a tratar de ver cómo vamos reduciendo determinadas migraciones porque nos estorban por A o B razones. O sea, me parecía importante el reivindicar, y con esto cierro el tema de las migraciones internas, porque fueron básicamente migraciones femeninas. Sí, buenas noches. Se habló de la migración o del derecho a la migración, y pareciera ser que el exilio, y por contraposición a eso, es una violación de un derecho, ¿cierto? Como decía don Eduardo, el derecho a pertenecer a una patria, ¿cierto? Y en ese sentido, el exilio pareciera ser, como dice tu compatriota Silvina Jensen, una realidad dinámica y poliédrica, ¿cierto? Y eso es lo que lo hace tan complicado a la hora de abordarlo metodológicamente, etcétera, ¿no? Y digo, porque esto además tiene significaciones en el campo de las subalternidades, ¿sí? Y subalternidades de las subalternidades. Y eso hace que se pueda estudiar en clave de género, en clave étnica, en clave social y transgeneracional, a propósito de los hijos de exiliados, ¿cierto? Y claro, yo pensaba que en estas redes de intercambio que se van tejiendo en los procesos migratorios, quizá hay un aspecto positivo y que no se ha rescatado suficientemente. Se hablaba recién, decía la profesora Loreto, se ha utilizado en términos económicos, ¿cierto? Y despersonalizado, como decía una persona recién a propósito de la migración, se ha despersonalizado al ser humano. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, no se ha aprovechado bien estos procesos migratorios porque pasan a denotar un concepto distinto de cultura, que, y en esto me voy a tomar un poco de Johnny Baba, perdona que cite. Johnny Baba, ustedes saben, se ganó todos los premios, al que escribe más difícil. Pero dentro de lo que yo entendí de él, se refiere mucho a la hibridez cultural. Y esa sería una característica que está presente en el exiliado y en el migrante en general. ¿Ustedes creen que en ese proceso de hibridez que no se aprovechó lo suficientemente, hay también una idea de cosmopolita? ¿El migrante encierra esa idea de cosmopolita y de qué manera se podría aprovechar mejor? Yo no creo que haya generalizadamente un fenómeno de hibridez. Hay un intercambio, hay un fenómeno de interculturalidad difícil, crítico, discutido, movido, pero y dinámico, porque tiene que ver con diferentes situaciones, es diferente la situación, como hablaban, de una persona refugiada, de un exilado. Pero creo que lo que se da es un marco de interculturalidad que lo estamos fomentando nosotros desde nuestra instancia. Nosotros hacemos parte de una red que es de migrantes y de organizaciones promigrantes. Lo que buscamos ahí es justamente esto. Pero cada nación, lo que vemos, lo sentimos, más que no es parte de un estudio, pero lo sentimos así, es que cada uno conserve su cultura y esa cultura dialogue, discuta y aporte a la cultura en la cual se inserta, y que se le permite que se dé en y eso es lo más positivo, porque o va a pasar de alguna forma u otra. Un poco lo que decía la profesora Loreto es claro,
estamos comiendo comida peruana y hubo cantidad de tiempo que los pobres peruanos le decían que tenían todas las maldades del mundo, ahora lo dejaron un poco tranquilo porque tienen otro, pero en este ejercicio de la fabricación del enemigo interno para tapar las embarradas o las cosas que no hacemos, se generan eso. Pero yo creo que hay un proceso de intercambio cultural, de discusión y de que es muy rico en la medida que se hace no sobre la base de racismos interactuando, digamos, sino sobre la base de reconocerse que somos parte de un mundo que cada vez se mezcla más y que esa mezcla es rica y que eso lo venimos haciendo aunque lo neguemos, y en el caso de Chile es preocupante, digamos, hay que tenerlo en cuenta cuando vemos la situación con respecto a los pueblos originarios, al Gualmapu, en que hubo una migración aceptada acá en Chile y que vino para blanquear la raza, dicho así. A mí, cuando lo leí, le digo honestamente, me dio vergüenza, pero no vergüenza por nadie, porque no lo escribió nadie de los que están acá, sino que me dio vergüenza porque se estaban perdiendo algo demasiado importante al decir eso, nada más. ¿Qué me toca a mí? ¿Por órdenes? Bueno, no. Dale. Sí, yo creo que no sé cuál es el concepto más adecuado. Creo que la interculturalidad y esa fluidez de una cosa y la otra puede ser lo mejor. Cuando yo trabajé respecto al exilio chileno, hubo algunas experiencias narradas por gente que fue a parar a países nórdicos en los cuales se les dio una serie de ventajas a los exiliados para conservar su lengua, para educar a sus niños dentro de su contexto, y terminaron formando un gueto que nunca no logró permear al resto de la sociedad y quedaron como una especie de tumor metido dentro de otra sociedad. Creo que ese tipo de cosas son tremendamente complicadas porque bajo el discurso de te respeto a tu cultura, sigue siendo tú, pero te dejo allá, o sea, sigue siendo el otro. O sea, el tema de poner al otro lado, digamos, muy complejo. Bueno, claro, yo hablo con mis anteojos de Argentina, y porque soy argentina, entonces, hablar del exilio en Argentina significa hablar también de los retornos y del papel de los exiliados en nuestro país. Y una sociedad que creó políticas de defensa, políticas memoriales muy claras en nuestro país, donde los pilares que constituyen la defensa de los derechos humanos, en este caso tenía que ver con el conocer, reconocer y reparar. Nosotros hemos tenido durante muchísimo tiempo políticas activas de memoria, intentando de alguna manera a partir desde verdad, memoria, verdad, justicia y memoria, e incorporar el paradigma de la reparación como política clave. Pero así como Silvina y otros han demostrado, el problema ha sido el retorno en Argentina y la dificultad de esos exiliados para insertarse nuevamente en su libertad, en este caso de movimiento, para volver a la patria. Y por otro lado, en el tema de las reparaciones, Argentina ha tenido políticas claves de reparación material y simbólica. Y la que no logró ningún tipo de reparación, en este caso, ni en la escena pública, ni en la escena legislativa, han sido los exiliados en nuestro país. Entonces digo, hay como graduaciones en estas políticas memoriales y de reparación. Esto como punto en términos en un país que obviamente a diferencia de lo que hablábamos, fuimos constituidos o conformados, ¿no? Esta idea de la nación desde la gobernar es poblar y esta idea de que en Argentina es desde la constitución se invita a todos los habitantes del mundo a habitar el enorme suelo argentino. Y esto va del siglo XIX,
una política de Estado, pero también tiene que ver con esa política de Estado donde queda claro qué se entiende por migrante, que es el migrante europeo. Entonces ahí nos da una característica sustantiva sobre qué nos pasó en esa larga historia. Y cuando esos migrantes no son los europeos, son los latinoamericanos en todo caso, cómo nos sentamos frente a esta idea de la integración y de la inclusión a la sociedad. Entonces, sigue siendo un tema absolutamente apasionante en el cual intentamos trabajar, porque sí, estamos de acuerdo, acá las migraciones también son una oportunidad, son una oportunidad. Entonces, no es desde solamente de la tragedia, sino de la capacidad que tenemos como sociedades de darnos cuenta que en este intercambio encontramos formas, bueno, el colega decía la felicidad, yo diría del andar juntos con menos dificultades, ¿no? como expectativa en este caso. No sé si respondo, pero digo, ando pensando por ahí. Adriana. Me perdí un poco, pero voy a quedar. Si uno piensa que las sociedades son asimilacionistas, multiculturalistas o interculturales, ¿no? Si uno piensa eso, la primera tendencia es a calzarse con una. Entonces, hoy día pareciera ser que lo óptimo es ser intercultural. Entonces, incluso los planes y programas de enseñanza media parecen que somos interculturales. Yo siempre me pregunto eso en qué se traduce, ¿no? La interculturalidad. Entonces, los que son defensores de la multiculturalidad dicen que la interculturalidad no es la buena porque la multiculturalidad lo que permite es que las sociedades se mantengan dentro de un lugar. Y los defensores de la interculturalidad dicen que lo multicultural es malo porque tiende a crear guetos. Entonces, pareciera ser que lo más malo es el asimilacionismo. Eso ya no. Sin embargo, yo creo que esas son miradas, esto es bien personal, creo que son miradas erradas, porque me parece que hoy día, a propósito de la construcción de las sociedades, en todos lados, ¿no? Yo estuve en LAS ahora en Estados Unidos y los migrantes son exactamente iguales a los de acá y tienen las mismas dificultades, y hay unos que están sumamente integrados y hay otros que están sumamente asimilados, que parece que les va mejor, y hay otros que están en la multiculturalidad. Y si yo miro hoy día a las familias, porque trabajamos con familias migrantes también, las familias les pasa lo mismo. Nuestra tendencia es que los niños se asimilen más rápido. De hecho, la población haitiana, las mujeres prácticamente no hablan el español. Esencialmente porque muchas mujeres haitianas están en sus casas, están sus dueñas de casa, y son los niños los que están hablando el español, porque están en los colegios, ¿no? Entonces las mamás andan para todos lados con los hijos y son los hijos quienes las traducen. Entonces, se está dando esto, yo creo que da para mucho más, ¿no? Es natural que los que son más jóvenes tiendan a esto del proceso de asimilación, porque también es más natural. Es más natural que un niño con otro ni siquiera lo vea afrodescendiente, ¿no? El niño juega con ese otro, que es lo que nos pasa en nuestras escuelas. Pero nosotros tenemos miradas desde ya a priori peyorativas. Y termino con esto. La población china, no hay nadie chino acá, la población china, los migrantes chinos a nivel mundial son multiculturales, no son interculturales, y mantienen su cultura, y mantienen el idioma, y mantienen la comida, como que la arreglan la cantonesa, ustedes saben que no es nada de China, que está chilenizada, ¿no? Entonces es interesante, pero en lo que es el fuero interno, en el ámbito privado, siguen manteniendo eso, y nosotros en Chile no tenemos ningún problema con la población china. Hasta ahora, ¿no? Por supuesto, hay alguien que puede tenerlo, pero en general me refiero a lo que más me impactó en la migración latinoamericana. Dicho sea de paso, revisando los censos desde 1865 hasta 1992, que fue más de un siglo, la mayor presencia de migrantes en Chile siempre ha sido la limítrofe. Siempre, es decir, el norte de Chile siempre ha tenido peruano y boliviano,
y a lo largo de nuestro territorio siempre han estado los argentinos. Bueno, damos por finalizado este primer conversatorio. Agradecer a los panelistas aquí presentes, a ustedes por estar hasta el final escuchando, al Museo de la Memoria y la Universidad Académica Cristiana por la organización de este evento. Y bueno, dejarlos cordialmente invitados. Este es el inicio. Tenemos todo junio de conversatorios los miércoles, así que nos vamos a seguir viendo. El museo además pidió que les recordaran por favor responder la encuesta, así que se la pueden entregar al final. Muchas gracias.